Mire, el día de hoy está cayendo una tormenta, el huracán que se aproximó, que ya llegó. Súper feo, mucho viento, mucha agua, está cayendo hasta granizo. Y ahí estamos todas bien espantadas porque estamos solitas, las tres, Perla, yo y mi mamá y el niño, mi papá, mi está. Se fueron que a vacunar las vacas y estamos solas. Es un viento muy grande. Y ahí tienen a mi mamá rezando por si le escucha. Es algo feo porque tenemos miedo que tumbe la casa. Ay, no, qué feo. Que no se haya calmado y los próximos daños de casa. Ahorita lo pueden ver calmado, pero la verdad, no se miraban ni las casas. Así, yo no miraba esa casa, no miraba la tierra, no miraba nada de lo feo que se puso. Terrible. Terrible se puso la cosa. No se está viendo ya la casa de mente. Se tapó bien todo. Pero nosotros aquí como estamos solas y pues la casa es de adobe, miren todo lo que se está metiendo. Es de adobe y tenemos miedo que se nos caiga. Así que... con que no nos caiga el washing, allá está del otro lado. Ya se está aplacando ya. Chachi se fue la moto, quién sabe si lo agarraría el agua. No, ya no se vino. Yo digo que... yo escuché una moto hace ratito. Qué feo. Perdona ahí la luz, se nos metió de tanto aire que hizo, se nos metió el agua por allí. De puro aire. Tapamos la televisión. Vente, Perla. Ya se aplacó todo. Ay, no. Vámonos para adentro con los rayos. No estaba lloviendo con mucho aire, pero sin rayos y ya empezaron. Nomás fue un de repente. Ni nos avisó. Sí. Ni nos avisó, o sea, cuando te llega el aroma siquiera, o miras que ya vienen las nubes o algo, no, esta cayó. Bien feo. Bueno, vamos a esperar que llueva todo lo que tenga que llover y ya. Yuri no sintió el aire porque está encerrada en el colado. ¿Está dormida tu mamá? Sí. ¿Te controlas? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Disculpen que me ven toda desgreñada, pero ya estaba a punto de bañarme, ya tenía el pelo todo suelto y pues nos cayó una tormenta súper, súper horrible. Y pues ya saben que aquí en el rancho nomás llueve tantito y salimos a los ríos. Salimos a los ríos a bobear y andar pues disfrutando un poquito, ¿verdad? Miren, nomás me... Ya estaba para bañarme y que empieza el airezón y... ¡Ay, no! Fue horrible, horrible, horrible. Y nomás estábamos las tres, mi mamá, Perla y yo. Hagan de cuenta que se hizo un ojo de aire aquí. ¡Ay, no! Se cayó los árboles, las láminas. Y pues, vamos a andar aquí
Acá vamos a andar. Aquí les voy a compartir la barranca que va hacia la escuela, que habían pedido, bueno, no habían pedido, habían preguntado. Y pues como acaba de caer la tormenta, pues ya se llenó, miren. Bueno, no se llenó tanto, pero sí está bajando agua en esa barranquita. Déjenme, ahorita les voy a mostrar. Se cayó una bajada de luz, se cayó algunos árboles. Y entre otras cosas, ¿verdad? Que algunas ramas. ¿Dónde está Eric? ¿Qué? No, ahí, mira allá. Está más fuerte. Más fuerte. ¡Ricia! ¡Aviéntate! A ver. Eri, contrólate. Vámonos. Pues así estuvo. Miren, ahí se cayó un árbol también. Ah, pensé que venía el carro para acá. A ver. Aquí se cayó esta rama. Tronó. Vamos a pasarnos para allá. Pabejucos, no cayó tanta agua así como se hizo aquí. Fue algo bien feo. Les vuelvo a repetir. Ahí tenían a mi mamá rezando la magnífica. Mi papá no estaba en ese instante. Había ido a ver si podía vacunar unas vacas. Y que estaba ya con el pendiente de nosotras por los árboles que están cerquitas. Y dice mi papá que él se quería venir, pero pues que mi abuela no lo dejó. Pues está bien que no le haya dejado, porque imagínense lo que hubiera pasado. Dice mi papá, no, dice, porque él anda con un dolor de muela muy fuerte. Ya mañana, primeramente Dios, ya va a ir a que se la cheque. Y dice que hasta el dolor de muela se le quitó por los árboles, pues por el tabachín, la acacia y el guaje. Por eso. No, sino, yo creo que a mi mamá se le subió el azúcar, no sé. Ay, miren, ahorita yo me río, pero no es tanto la risa, sino que... ¡Vámonos, Ari! Ay, chiquillos, de veras. ¡Ari va, chiquillos! Ajá, no es tanto la risa, sino que... Ya te estás riendo, yo creo que a fuerzas. Ahí también, a la tienda de ahí, también se cayó. Miren. Ay, ya se cayó. Niños. Ahora sí. Y ellos así juegan. Así jugamos aquí en el rancho mojándonos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no. También un árbol allá se cayó. Chiquillos, no pisen el cable. Ah, ya lo quitó, ya lo quita. No, hace chistosito. Vamos para el túnel. Vamos para allá. Un rillito. Bueno, aquí está la barranquita otra también. La que baja por los cerritos. Vamos a andarle para acá. Vamos a ir a ver a mi abuela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una vaca chiquita. Vámonos, camínele. Vamos a ir a ver a mi abuela. Corre, porque viene un tráiler. Miren, aquí ya sembró mi papá, mi hermano,
Ismael, iba a decir mi hermano Eri. ¿Te saludo? Ay, a ver, ¿te saludo? Buenas tardes. Ey, ey, a ver, ven, ven, ven. ¡Ey, niños! Bueno. Pues acá andamos, por los caminos del Pochote. Ven, Teri. Aquí estaba un hoyo bien grandote, 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 profundo, pero ya se va rellenando. Ahorita le vamos a para allá, ahorita le vamos a los guachos que vayamos para allá. Ven, Teri. Eri, vente. Vente. Corre, llégale al guachis, corre. Hola, buenos días. Vamos a continuar con este video. Como pudieron ver, lo que les acaba de compartir, la lluvia que nos cayó. Déjenme la llevo para acá. No tengo chancleta. Bueno. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! Ay, disculpen, es la loba que anda correteando hasta las gallinas. Esa loba no deja que nadie se acerque. Bueno, ahí me van a notar un poquito ronca, no sé cómo me van a escuchar, pero ando mala de las anginas todavía. Pero vamos a limpiar la parte de acá afuera. Ay, ay, ay. Eritinitos, como pueden escuchar. Ya va saliendo, gracias a Dios, ya. Con el medicamento ya, ya está. Ya va mejorcito. Miren, les acaba de compartir que, bueno, mi papá ya la puso, la lámina. Bueno, es la uno. Pero a ver. Esta la voló ayer el aire. Y también pues les compartí ahorita temprano, bueno, ahorita al empezar el video, ay, disculpen, Eri está jugando, esa rama que nos cayó del guaje y hasta seca. Ya le dije a mi papá que sí, podíamos tumbar el guaje, porque, miren, aquí en el rancho, pues se tienen que hacer esas cosas, ¿verdad? Porque si cae, va a caer. Bueno, ahorita no es tanto peligro, pero si el aire lo avienta para acá, si cae arriba de la casa, entonces se tienen que cortar los árboles que ya, que ya es un, como les dijera, que ya, como que es un peligro, pues, de tenerlos así cerquita. Vamos a continuar aquí. Ya. Sí, esto fue lo que cayó ayer. Lo vamos a levantar, vamos a sacar toda esta leñita, va a servir para ponerla de lumbre. Queremos un café, miren, hasta la taza tiró al aire. Queremos un cafecito, un tecito de hojas de limón, pero no hay cerillos, se mojaron también ayer. Pero déjenme pongo unas chanclas, miren, porque yo creo que mi mamá se llevó mis chanclas y por eso no las encontré. Bueno, miren, después de un largo ratito me tomé un ratito de descanso viendo una novela, ¿verdad? Pero ya dije, ya me voy a levantar. Les muestro que lavé temprano, ¿verdad? Nos aventamos antes de la lavada y también se la aventó mi hermano Ismael. Miren, el bejuco está bien bonito, está bien verde. Mi hermano lo plantó aquí para que tapara todo esto aquí. De bejuco, pues, para que tuviera más fresco. Pero pues ahí va el arbolito. Mira. Y acá, a ver, mi mamá puso frijoles y ya están, los vamos a sacar y pues de una vez los vamos a guisar ahorita. Vamos a ir por un trapito para sacar esa olla y acá está la tablita donde ponemos las cosas ahí en la mesa. Espérenme un tantito.
vamos a dejar esta cazuelita aquí. Miren, y ya fui a la leña, carriala, y le puse estos dos leños. Y ahorita que vayan agarrando, mientras esta se va calentando, ¿verdad? La cazuela. Me voy a ir arrimando las cosas que necesito ahí, como el aceite. En este caso no tengo manteca. No tenemos manteca. Vamos a usar con el aceite. Y está por acá. Ahí disculpen las moscas. Ya le lavé con... Le limpié con cloro, pero no se van. Ahorita con el tiempo de la lluvia se arriman mucho. Ok, me voy a llevar la botella de aceite. Acá está la cebolla. Y me voy a arrimar un vasito para triturar los frijoles. A ver, dejen buscar uno aquí. Vamos a esperar que caliente el aceite. Y me van a disculpar que moche la cebolla con la mano. Pero el único cuchillo que mi mamá tenía no está. Se quebró. Fue el único que ella... Ahora sí, no hay, no existe. Y aquí andamos. Ya el domingo ya se va a traer uno de la plaza. Pero ayer se cayó y ¡paz! Se quebró la pata. Y pues no se puede usar, ¿verdad? Mire, así que lo que voy a hacer va a ser esto. Tengo mis manos limpias y le voy a echar cebolla. Pues nomás voy a esperar que el aceite caliente bien, bien, para que salgan buenos. Ay, tengo una cortadita en la mano y me cayó jugo de cebolla. Ay, qué cosas. Bueno, ahorita espérenme tantito. Haciendo mi hermano es una tacita de nixtamal para echar tortillas de maíz prieto. Miren, y ahora es Perla, ya molió chachis un... Bueno, ahora es Perla, va la segunda tacita. Chale.